Buenas, somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y/o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y eh, ya sabéis, por aquí eh, os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, podéis localizar de mil formas. Estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto comenzamos con el tema de hoy. Y empezamos con el último bloque de la bioquímica estructural que van a ser las vitaminas. Las vitaminas son moléculas orgánicas presentes en los alimentos naturales y que eh, los organismos vivos no pueden sintetizar en cantidades suficientes o en su totalidad, por lo que se requieren en pequeñas cantidades para el mantenimiento de las funciones metabólicas de la mayor parte de los organismos vivos y, por tanto, de las células eh, animales sobre todo. Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que son solubles en agua y en general no se almacenan aunque la cobalamina y el ácido fólico tienen cierta capacidad de almacenamiento, como ya veremos, y que se excretan todas por la orina y, por supuesto, rara vez tienen toxicidad. ¿vale? Las vitaminas en general, positivas, buenas, bien, no hay problema. Son precursores esenciales de coenzimas en muchos casos y todas, excepto el ácido ascórbico y la biotina, deben ser metabólicamente convertidas en formas activas. Es muy importante que se ingieran con regularidad y casi todos eh, son miembros del complejo B, como ahora veremos. La primera vitamina de la que vamos a hablar es la tiamina o vitamina B. 1. Esta vitamina es eh, conocida, como digo, como la tiamina, que presenta en su estructura un anillo de pirimidina y un anillo de tiazol unidos por un puente metileno. Los alimentos con mayor contenido de tiamina son los cereales, la levadura, la carne del cerdo magra, el corazón y el riñón. Y su forma activa es el difosfato de tiamina, también llamado pirofosfato de tiamina o TPP. Que actúa de coenzima. El TPP actúa como transportador también de grupos aldeído activados en reacciones de descarboxilación oxidativa de alfacetoácidos, siendo la coenzima de la piruvato descarboxilasa con el complejo enzimático alfaceto de deshidrogenasa y pirubato deshidrogenasa, como ya veremos en el metabolismo, y las reacciones de la transcetolasa. Además, la tiamina juega un papel fundamental en las membranas de células nerviosas porque ayuda en las conexiones del músculo esquelético y en la función de diversos neurotransmisores. También es verdad que cuando hay deficiencia de esta vitamina puede deberse a causas dietéticas, por alcoholismo o por errores congénitos del metabolismo con patologías como el beriberi, que es un cuadro causado por dietas ricas en carbohidratos y pobres en tiamina, por ejemplo, el arroz, los síntomas son normalmente neuropatías periféricas, agotamiento y anorexia, que producen degeneración cardiovascular, neurológica y muscular. El síndrome de Wernicke-Korsakov que es un cuadro de encefalopatía también asociada a la disminución de la actividad de la transcetolasa, es frecuente su aparición en alcohólicos y, por tanto, también a veces puede ir asociado a esta disminución de esta proteína. Y la polineuritis alcohólica, polineuropatía sensitiva asociada también al consumo de alcohol y que, por tanto, daña esta vitamina. La vitamina que vamos a ver ahora es la riboflavina, que es la vitamina B2, y está compuesta por un eh, anillo de isoalo, isoaloxacina y un azúcar de 5 átomos de carbono. La de ribosa se une al alcohol del azúcar o también llamado al ribitol. Y esta vitamina B2 es, las es de las principales fuentes de donde se puede conseguir, como por ejemplo la leche, la levadura, la clara de huevo, el hígado y el riñón, pero también son eh, muy importantes estas riboflavinas, como las coenzimas flavínicas, eh, ya que son el mononucleótido de la flavina, de la FMN, o el dinucleótido de flavina y adenina, las famosas... Mmm, con moléculas de FAD, básicamente. El FMN o mononucleótido de flavina se forma por fosforiación dependiente de ATP a partir de la riboflavina. Y el FAD, el famoso dinucleótido de adenina, se forma por una reacción de fosforiación adicional a partir del eh, mononucleótido de flavina. En cualquier caso, tanto el mononucleótido de flavina como el dinucleótido de flavina Actúan como grupos prostéticos de enzimas oxidorreductasas y participan en la producción de energía a través de las cadenas respiratorias y en otras vías metabólicas como el ciclo de Krebs, la beta oxidación de los ácidos grasos, el catabolismo de las purinas, la desaminación oxidativa de aminoácidos y la reducción de oxígeno a peróxido de hidrógeno, como ya veremos, como digo, todo esto en el metabolismo. Las enzimas que contienen FAD y eh, FMN, es decir, el dinucleótido de adenina y el mononucleótido de flavina, eh, se presentan como eh, flavoproteínas. Entre ellas están la santina oxidasa, que está en el catabolismo de las purinas, la aldeído deshidrogenasa del metabolismo del etanol, la succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs, la circoenzima deshidrogenasa de la beta oxidación de ácidos grasos, el hidrolipoil deshidrogenasa del ciclo de Krebs, o la NAD deshidrogenasa de la cadena respiratoria mitocondrial. Y además de todo esto, el mononucleótido de flavina es necesario para la conversión de la vitamina B6, piridoxina, que veremos ahora posteriormente, en su coenzima funcional. Y en el caso del dinucleótido de adenina, o FAD, es necesario para la conversión del triptófano en niacina, que es la vitamina B3. Las deficiencias normalmente en esta vitamina de tipo B2 producen normalmente la arriboflavinosis, que es muy poco frecuente, todo se ha dicho, y en personas normalmente que suelen presentar desnutrición o alcoholismo o asociado a una baja ingesta de leche, huevos o carne. Y sus síntomas son hipersensibilidad a la luz, lagrimeo, pérdida de agudeza visual, opacidad corneal, entre otras. La vitamina B3, o niacina, hace referencia al ácido nicotínico y es muy importante porque es el ácido monocarboxílico derivado de la piridina. Y a la nicotinamida también hace referencia porque es la amida del ácido nicotico, nicotínico. El organismo puede sintetizar niacina a partir del aminoácido esencial triptófano, como acabo de comentar, aunque solo se lleva a cabo esta síntesis cuando se han satisfecho todas las necesidades corporales previas del triptófano, que ya veremos que son unas cuantas. Si bien es verdad que, por lo tanto, la mayoría de los individuos requieren fuentes dietéticas tanto de triptófano como de niacina, las principales fuentes alimentarias de esta son el hígado, la carne roja, los cereales y el pescado. Los coenzimas activas del ácido nicotínico y la nicotina. La nicotinamida son el dinucleótido de nicotinamida y adenina, el famoso NAD, y el dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato o NADP. Actúan como transportadores transitorios de iones hidruro en reacciones óxido de óxido reducción. Son coenzimas de enzimas deshidrogenasas, como por ejemplo ocurre en la glucolisis, ciclo de Krebs y oxidación de ácidos grasos, ejemplo la lactato deshidrogenasa o la gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa. La fijación del NAD a las enzimas requiere de un resto de aspartato, esto también es importante. Y la deficiencia de cualquiera de estos compuestos, es decir, de la vitamina B3, produce pelagra, déficit nutricional de niacina. Que es una enfermedad de las 3Ds porque produce dermatitis, diarrea y demencia. Y otras patologías asociadas al déficit de niacina son la enfermedad de Hartnap, eh, trastorno por el cual se produce un transporte intestinal y renal del triptófano, y el síndrome de carcinoide, que es el aumento del metabolismo del triptófano a partir de la serotonina. El ácido pantoténico, o vitamina B5, es el ácido pantoténico el que está constituido por ácido pantónico unido mediante el enlace peptídico a la betalanina, abunda en los cereales grano. Eh, en los cereales de grano, en legumbres y en tejidos animales, y normalmente el ácido pantoténico está activo en la concima. A. Ah, por eso es tan importante, además de la síntesis de forma activa del ácido pantoténico, que ocurre de una forma particular que os dejo aquí puesta y que como veis tiene bastantes reacciones. En principio, la 4' fosfopanteneína puede formar la coenzima A o formar parte de la proteína transformadora de acilos o ACP del complejo del ácido graso sintasa. La coenzima A actúa como transportador de grupos acilo en formas de enlaces tioéster a través del grupo tiol de la beta mercap. Etanolamina de la coenzima. La coenzima a también participa, por supuesto, en el ciclo de crepes, la oxidación y la síntesis de ácidos grasos, en acetilaciones y en la síntesis del colesterol también. Y su deficiencia es sumamente rara debido a la amplia distribución en alimentos que tiene esta vitamina. La piridoxina o vitamina B6 está constituida por tres derivados de la piridina, estrechamente relacionados en piridoxina, piridoxal y piridoxamina y sus fosfatos correspondientes. El piridoxal y la piridoxamina son las formas Principales halladas en los tejidos animales, mientras que la piridoxina se halla principalmente vegetales. Las fuentes de vitamina B6 son, por ejemplo, la levadura, el germen de trigo, las legumbres, la avena y la patata. Y tres formas fosforiladas que podemos encontrar son la piridoxina 5' fosfato, la piridoxamina 5' fosfato y piridoxal 5' fosfato. O fosfato de piridoxal, PLP, que es la forma fisiológicamente activa de la vitamina, la que predomina en plasma y actúa como en las reacciones metabólicas y el ácido 4-piridoxico es el principal catabolito excretado en la orina. Actúa también como transportador de grupos aminos, siendo muy importante porque participa como coenzima en diferentes reacciones del metabolismo de aminoácidos, la transaminación, descarboxilación y demás que ya veremos en el metabolismo y que intervienen en la síntesis del grupo hemo, produciendo también eh, Efectos en la producción de neurotransmisores, de esfingosina y síntesis de niacina a partir de triptófano, Por ello es un coenzima también de la glucógeno fosforilasa. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar dar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema. Eh, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis y, y nada pues mmm, simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis nos leemos por redes sociales nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada que la ciencia y la fuerza os acompañe